En México hubo mucho la costumbre de usar cartuchos de cañón, de balas de cañón como lámparas, Pero no estoy segura. de ¿Sí? la, sobre todo de la No, de otra Revolución. cosa, ¿no? Ya no hay, ¿Cómo ya se serían acabaron, ustedes? pero un buen tiempo era una lámpara de escritorio, era una bala de cañón. De esas redondas, pesadas. No, así como bala ¿De de pistola? rifle, pero grandota. ¿Días qué? A esas balas las le sacan la pólvora, ¿Cómo? pero el peligro no está tanto en la pólvora como en el detonador. Y Pero conozco yo un ya no. caso en el que cuatro niños, tres niños, se pusieron a querer hacer un ¿Pero qué? silbatito con una bala 30-30. Le quitaron la Increíble. punta, vaciaron la pólvora y empezaron a hacerle los agujeritos con un clavo. Tenía ¿Cuál es su el mensaje? fulminante, los niños no lo sabían y en un golpe explotó. A uno le desprendió dos falanges de dos dedos que le quedaron colgando. A otro le lesionó su pequeña cosita para hacer pipí. Y a otro lo llenó de metralla en las rodillas y en la nariz. No fue grave para ninguno de los tres, pero era también un cartucho viejo que tiempos de la Como otra revolución vez otra vez. seguramente alguien botó, guardó o lo que sea. Cuando Carlos Ferreira contó lo de los niños a los que les explotó la bala, dijo que a uno le había dañado la cosita para hacer pipí. ¿Qué es eso? Que hable con propiedad. Dora, dile que esa cosita para hacer pipí se llama pene. ¿Y yo por qué? Carlos, te tengo dos noticias. ¿Cuál quieres, la buena o la mala? ¿Yo? Sí, mi amor, ¿tú cuál quieres, la buena o la mala, por la crítica que te están Bueno, haciendo? la primera que quiero es agradecerle a la señora que me indique cómo se llama la cosita esa que yo no Ah, sabía. esa es la buena que te tengo. La buena es que los niños tienen pene y las niñas vagina. No La me mala digas. es que has vivido engañado. No, y después de tantos años me vengo a enterar, por Dios. No se llama cosita, ni pajarito, ni tutilincito, ni la campanita. Se llama pene. Los niños tienen pene y las niñas vagina. Lo siento, Carlos. Sé que va a ser duro para ti, pero ni modo. Tú Bueno, tienes lo que pasa es pene, que querido, como y yo soy un tengo hombre antiguo, vagina. no nos enseñaban esas cosas. Bueno, como antiguo moderno tienes pene. Y yo como antiguo moderno tengo vagina, ni modo, maestro. Como Hoy mismo me observo. La niñita que llega con el papá y le dice, oye papá, ¿qué es pene? Sí, dice el papá, bueno, pues ni modo, vamos a... Ya le explica todo, ¿no? Todo. Y bueno, ¿y por qué me lo preguntaste? No, pues es que la maestra nos dijo que hay que rezarle a las almas del purgatorio para que su alma no pene. Ya me confundiste de nuevo. Ya ves la que provocas. Oye, ese es El oso, ¿no? Que lo agarra del tetomas y no lo soltaba del tetomas y por más que el oso y él no lo soltaba del tetomas y finalmente el mundo, ¿qué te tomas? Un tequilita, por favor. Mario, bueno, ya, ¿verdad? Ya, Sí, Adela, ya. ya. No, no, está. Ahí está con nosotros María de Lourdes Moreno Ríos. Ella está cumpliendo años y los vino a festejar aquí con nosotros. Muchas felicidades, que la pase muy bien. Muchas gracias, Sí. Día María de bonito. Lourdes. Felicidades. Bueno, pues después de los chistes de Mario. Es que se lo decía el campeón mundial de la gorronería. Llega a una cantina y dice, cuidado, no le compren ese nada porque ese es el campeón mundial de la gorronería. Y se pone a platicar una historia de caza, de cacería. Entonces llega y que el oso se le echa encima y lo agarra del tetomas y se pelea y no lo soltaba del tetomas y el oso no lo podía. Entonces, hasta Otra que alguien le vez. pregunta eso que dije. No, ya, nada Ya, más se quedó era ahí. nomás darle continuidad. Hay Contexto. que darle continuidad a los Contexto. chistes.